¿Qué onda, mis queridos pajaritos? Mis queridas ternuritas. De antemano va a decir usted, puta, el tóxico, ya grabado, dejó estos videos. No, esta camisa me la puse para hacer el video de ayer en la mañana, pero me quedé a descansar. No fui a caminar porque de volada sentí algo que me dolía en las canillas. Entonces dije yo, ayer domingo me voy a quedar, pero ahora sí, papá. Para qué me la iba y como yo cuando yo paso en mi casa solo ando en calzonetada y sin camisa ¿Para qué voy a andar ahí de, de saco y corbata como dirían? Así que me la quité ayer, la colgué y dije yo hoy me la voy a parar, hoy me la voy a trabar. Así que no crean ustedes, casi no me gusta eh, hacer videos pre, o sea sí está pregrabado vea pero de días así, no, 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 a mí me gusta, lo gra estoy grabando ahorita, lo dejo, lo dejo, lo edito, lo dejo subiendo y pulungún, sin tanta casaca. Yo no sé cómo ha amanecido usted, espero haya amanecido bien, espero ya le esté yendo bien a la hora que sea que esté viendo este video, espero si lo está viendo en la tarde o a mediodía o a media tarde le hayan salido las cosas mejor de lo que usted quería, ¿estamos? Porque mientras usted ve este video, el tóxico aquí hartando es de mierda. Literal. Ahí está, para los que me preguntaban, para los que me decían en la tacita, aquí nos estamos, nos vamos a pasar hartando mierda toda la semana. Simón, vaya. La gente de Perla, vea. Y fíjate que hoy ha amanecido así como graciosito, Simón. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Vaya, miren. Para, para todos aquellos, espérame, para todos aquellos que están aprovechando el huesito que les han dado, sea en el trabajo que estén. Sea en el trabajo que sea, pero sobre todo a los que aprovechan aquellos huesitos que les dan en la política, están igual que este alero, mira. ¡Oh, saboreando el huesito que les han dado! Veamos en la asamblea, en el gobierno, miradlo, cómo saborea ese huesito, guachave. ¡Ay, oh, qué rico ese huesito! En las alcaldías, uh, Sí, que hasta se creen más los alcaldes o los ministros, se creen más los diputados. Ya no es el hueso que le han dado, guachen, <laughs> y hoy el tóxico amaneció así tirándole mierda a medio mundo. Pero bueno, pero eso no termina ahí, señores. Vamos a comenzar así para que este lunes sea. Lleno de vibra, así como todos los lunes, vea, pero para que se ríe un poco. No sé, pero por ahí me dijeron que usted anda así como decaído, anda triste y necesita cagarse de la risa. Mire, yo no sé si usted así hablaba cuando usted vivía aquí en el cantón. Yo no sé si usted así hablaba, pero yo me identifico con el siguiente video que le voy a poner, pajarito. Escuchen esto, papá. Un salvadoreño no dice atrapala, dice cachala. Un salvadoreño no dice bajate de ahí, un salvadoreño dice... Bueno, depende de dónde sea, del origen que sea, porque si es de campo, tiate. Un salvadoreño no dice una buena sopa, dice un buen sopón. Un salvadoreño no dice está difícil, dice... Está yuca. Un salvadoreño no dice iré a pasear, un salvadoreño dice me voy a shotiar. <laughs> <laughs> un salvadoreño no dice cosas, dice... Chunches. Un salvadoreño no dice dinero, dice pisto. Un salvadoreño no dice gran oferta, dice... ¿Danda? Uy, razón, ¿no? dice Un salvadoreño no dice recipiente, dice chumbo. Un salvadoreño no dice niños, dice cipotes. cipotes en un salvadoreño no dice no quiero, un salvadoreño dice Zafo. Pensar correcto es lo que hago. Un salvadoreño no dice hace rato, un salvadoreño dice hoy. ¿sí? Un salvadoreño no dice quédate ahí, dice ahí ¿sí? ¿sí? a <laughs> Hey, Fíjate que no sé ustedes, pero dije yo, se lo voy a compartir a mis pajaritos, ¿ve? aparte del léxico que nosotros usamos así, así que vendió hoy, <laughs> todos vamos a andar alegres y con pisto. Estamos. <laughs> ¡Ey, hombre, no! Es parte del show, mis queridos pajaritos, para que, para que nos desestresemos un rato, vea? Y miren, si hasta Tónica Saca se puso a reír, hombre, miren el tie, ve este viejo. Ya casi va a salir. Ya casi va a salir. Hasta él se puso a reír, dijo este tóxico, hijo de puta. ¿eh? <laughs> ya casi, dale, Tónica Saca, ya casi, dale. Bueno, mis queridos amigos. ¡Ay, hombre hilario! Decía mi mamá. Vamos a darles la información que a mí me interesa que usted se dé cuenta. Como es nuestro buen amigo, el viceministro de Agricultura, que siempre nos tiene una buena información sobre la agricultura. Que paso a paso, esta mierda, si es que se han tardado años en hacer mierda la agricultura, los gobiernos que han estado. Saludos a Óscar Domínguez porque lleva a través de Óscar Domínguez mi emperador aybabe despacio y con buena letra papá despacito ya saben vea con paciencia y salivita un elefante se a la hormiguita oigamos qué dice el viceministro de agricultura si no sabe qué significa esto averigüe <laughs> hijo de... La expansión de las zonas productoras en el país continúa. Nos encontramos en Atiquizaya. Quiero destacar algo. Esta vez estamos hablando de una nueva generación de agricultores, generación de jóvenes no solo dedicados a trabajar en el campo, sino que también aquellos jóvenes con visión de sacar adelante, no solo a su familia, sino que también al país, acompañado siempre de la experiencia de aquellos que nos han enseñado, y también jóvenes emprendedores. Como Juan. Mi familia por generaciones siempre han estado cultivando las tierras, por eso a mí me encanta, me han comprometido también para sacar adelante este proyecto. Me siento eh, orgulloso, gracias al presidente Nayib Bukele, por este proyecto. En esta zona productora vamos a sembrar lo que es pepino, chile, tomate y hierbas aromáticas. Vamos a tener insumos al costo, comercialización. Eso es lo que nos costaba antes, porque teníamos el problema que unos pocos se querían lucrar, como decir, solo en esta zona productora. Vamos a generar más de 200 empleos. Mi nombre es Laura Cardosa, estamos en Atiquizaya, en una experiencia que no nos esperábamos. Hemos tenido un apoyo de gobierno sumamente al 100%, los productos al costo, asistencia técnica. Como joven, la verdad es que yo me siento súper feliz porque es un rubro que siempre me ha gustado. Estamos ahorita con 3.000 plantas alrededor de Tomate Pony. Se puede comercializar de una mejor manera. Soy Pedro Saldaña, ingeniero agrónomo. Pertenezco al equipo técnico del proyecto de hortalizas impulsado por el presidente de la República, Nayib Bukele, el encargado de esta zona productiva en Atitizaya. Estamos proyectando con Juan la instalación de 20 casas mayas y más de 20 manzanas a cielo abierto. La asistencia técnica se basará en en la preparación de suelo, planes de manejo nutricionales, planes fitosanitarios, buscando la mejor calidad al finalizar la cosecha. Cosechas que van a llegar de primera calidad a la familia salvadoreña, porque la rentabilidad estará acompañada del apoyo del gobierno del presidente Nayib Bukele, con insumos al costo, asistencia técnica especializada y también la garantía de la comercialización a través de sus centrales de abastos y los agromercados. Vaya pajaritos, esta información sí vale la pena. Después de habernos reído un rato, ¿eh? Eh, porque bueno, loco, la risa es saludable, ¿eh? dicen por ahí, y es una gran realidad. Pero también nosotros aquí nos encargamos de que usted se dé cuenta de las cosas pergonas que están sucediendo, así como hemos sido buenos para exigir y para hablar cualquier tipo de mierda. Yo soy de los que al menos digo, también me gusta hablar las cosas buenas. Y yo soy uno, pues no sé si habrán más colegas, de los que me he encargado rotundamente, me he encargado, pero inmensa, inmensamente, a siempre sacarlo vergón de lo que está haciéndose en la agricultura. ¿Y por qué les digo esto? Vaya, fíjate que vino mi emperador, ¿dónde está? Aquí está. Mi emperador subió esto. Dice, los precios de los alimentos ya están bajando en El Salvador y es una gran realidad gracias a los a lo que se está haciendo como el video que les acabo de poner con el viceministro de agricultura y todos esos agricultores. Gracias a Dios, dice mi emperador, y los agromercados no se pueden quedar atrás. Ahora hay precios aún más bajos y nuevos productos. Abiertos todos los días desde las 6 de la mañana. Y miren aquí un aspecto bien importante. Promoción de la papa grande. Promoción de la papa grande. Tres libras por un dólar. De la papa grande, señores. Tres libras por un dólar. Y aquí hay los precios de otros productos. Vamos a ver si lo podemos. No, ya tiene todo el, el Zoom, creo yo. Sí, ya tiene todo el Zoom. Bueno. Dice, va, espérame, espérame. Dice, papa grande, libra, 35 centavos. Papa pequeña, libra, 25 centavos. Eh, Jamaica, 4 onzas, 90 centavos. Tomate grande, 10 unidades, 1 un dólar. Tomate pequeño, eh, tomate mediano, 17 unidades, 1 un dólar. Tomate pequeño, 22 unidades, 1 un dólar. Yo he comprado del mediano aquí, como les digo, a mí me han dado 15. 16, me dicen, con el vendaje, me están robando un. Son bromas, hombre, es parte del show. Pero ahí está: whisky, cebollas, chile verde y otros eh, muchos productos más. Usted puede irse a la red social X de mi emperador y ahí va a ver toda esta gran cantidad de. De productos que le tienen a la disposición los agromercados, por supuesto, señores, vienen directo de los agricultores, de los muchachos que ustedes han visto en el video que les puse anteriormente, de estos, de estos de estos chamacos, de estas personas que ustedes han visto aquí. Espérame, que lo voy a poner. De estos agricultores que ustedes han visto, de estas personas. Que ustedes están viendo ahí de ellos va directo directo a los agromercados es por eso imagínate 17 tomates medianos por un dólar cuánto vas a ir a comprar al mercado desgraciadamente pues los mercados la gente de los mercados sigue comprándole a los mayoristas a los acaparadores y ni modo y ni modo vea, no se puede hacer de otra así que pajaritos estas noticias a mí me encantan un verbo loco me encantan un verbo como esta otra, mira, no hay cosa mejor que esto. ¿Qué me dicen ustedes? Ayer me, mira, ayer, ayer perdí la dieta. Ayer yo perdí la dieta, pajarito. Sí, hombre, no jodas, mira, esa puta, en el almuerzo, loco. Créeme lo que con esa esas dos tortillas y, eso, y esa cuajada. Uy, pajarito. Sí, perdí la dieta. Pues, ¿y qué puta voy a hacer? ¿Qué puedo hacer, pajarito? Pero bueno, ni modo, señores. Miren. Eh, déjame ver qué más tengo por acá. Ayer se recuerdan que yo les puse en el video de la mañana sobre las fiestas. Que eh, ¿Cómo se llama? Yo les puse que estaban iniciando este, ¿cómo se llama? las fiestas allá en Nejapa. Uh -huh. Puta, pero desgraciadamente, señores. Haciendo de vergues, espérame, desgraciadamente, ahí es donde están las tradicionales bolas de fuego. Y a este creador de contenido, porque veo que anda camiseta ahí con el logo de Instagram y YouTube y otras redes sociales, a este creador de contenido, mira, guachave, le cayó una bola de fuego en la cara, loco, y lo quemó, se lo llevaron en una ambulancia, desgraciadamente, pues ahí, no sé si lo hicieron adrede, la verdad, guachen, miren, ve, huela grande. Pobre chamaco, men, o sea, como les repito, no sé si lo hicieron adrede, la verdad, pero puta, se cagaron en él, oigamos. haciendo de Perge? Los casaqueños, los casaqueños, youtuber. ¿Qué haciendo de Perge? ¿Qué, ¿Qué yuca, señores? ¿Qué yuca, señores? Lo que le pasó a ese chamaco ahí, creador de contenido, como les digo. No sé si realmente este chavo, no sé si realmente este chavo, este, él, lo hicieron adrede, como les digo, no sé si lo hicieron adrede, pero que se cagaron en él, se cagaron en él. Honestamente, sí, hombre, se cagaron en el, en el chamaquito este. Y mala onda, vea, porque no tendría que ser así, hombre, no tendrían que darse ese tipo de cosas. Pero bueno, miren, estaba viendo que, la red social X, uh -huh. la red social X, por si usted vaya, la que se llamaba Twitter, es esta que les estoy poniendo aquí. Que por cierto, ya les voy a pasar, vamos a aprovechar ahí a pasarles eh, la, la famosa noticia del mes de septiembre de las donas al 2 por 1. Vamos a darles publicidad, pero antes de todo, esta es la red social X. ¿Ya? Esta es la red social X, que antes se llamaba Twitter. Mira, al hijo de puta, que me sale de entrada, aybo, Qué barbaridad, mano. Ay, hombre. Bueno, la cosa, señores, es la siguiente. Este chamaco, vamos a ponerlo aquí. Oigan que en Brasil cancelaron. Ya no se podrá ver la red social X en Brasil. Solo porque este señor Elon Musk no le canceló la cuenta a políticos que critican al gobierno de Lula da Silva. Escuchemos esto. Ey, madre, qué paloma. Bo. No hombre, tampoco es para tanto, pero digamos. La Corte Suprema de Brasil suspende la plataforma X en ese país. Aquellos que dicen luchar por la democracia y por la libertad de expresión han suspendido la plataforma de X porque Elon Musk pone un representante legal en ese país, ya que un juez progre de ese país ha congelado cuentas de SpiceX, argumentando que como X pertenece a Elon Musk y SpiceX también, pues vamos a quitarles dinero de SpiceX. Hasta que Elon Musk nombre a un representante legal de X, dos empresas que no tienen absolutamente nada que ver una con la otra, ya que está permitiendo muchos discursos de odio, falsa información de ultraderecha, la cual nosotros le hemos estado pidiendo que elimine las cuentas de esos ultraderechistas y pues como no hace caso, vamos a censurar X en todo Brasil y todos aquellos brasileños que utilicen algún sistema para descargar la aplicación, que utilicen un VPN estarán pagando una multa de hasta 8500 dólares diarios. O sea, como quien dice, si no pagas esa multa, pues irás preso. Elon Musk dice que eso es un ataque directo en contra de la libertad de expresión, los que luchan por la democracia y libertad de expresión han censurado en Brasil el medio de comunicación que se había convertido en el número uno para que los brasileños estén informados. El gobierno de Brasil quería hacer con X algo así como lo que hicieron con la plataforma de Facebook, pero pues con Elon Musk no pueden. Por eso lo único que ha quedado es censurar su plataforma. Vaya, ahí estamos viendo, señores, Puta ya llegar a esos extremos. Yo pensé que solo en Venezuela, vea, con el burro ese que lo, lo hizo y, y que eliminó el WhatsApp, eliminó Facebook, que se elimine él, digo yo, de un solo. Pero en Brasil, puta. ay hombre, imagínense todo lo que sucede en esos países desarrollados. Brasil es un país desarrollado. No nos demos paja, señores. Brasil es un país desarrollado. Y mira al extremo que llegó. Solo porque el hombre no cancela. ¡Qué barbaridad! ¡Ay, Dios mío santo! Miren, pajaritos, ayer en la madrugada, autoridades inspeccionan centros de tolerancia durante la madrugada de los fines de semana. Y esto es todos los fines de semana, y excelente por la policía, se desplaza a los centros de tolerancia verific verificando que no se vendan o consuman, vea, polvitos mágicos ni o, o grama seca. Ninguna persona tenga cuentas pendientes con la justicia. Además de descartar la presencia de remanentes y ahí está ahí lo ve usted a los eh, señores del orden público guachando pues que no esté pasando nada malo en esos lugares de como le llaman ellos de tolerancia y aprovechando como les decía que estábamos en esta cuenta, ay puta Aprovechando, espérate, déjame ver que estábamos en esta cuenta. Espérate. Hey, ¿qué pasó? Fíjate que no era eso lo que yo quería a ver. Déjame ver, espérate. No sé por qué me salió eso a mí. Lo que yo les quería poner es esto. Espérenme, ahorita se los pongo. Eso es lo vergonzoso de estar en vivo aquí, no jodas. Esto es lo cachimbón. Lo que yo les quería decir es esto: <laughs> largas filas desde tempranas horas en El Salvador por la promoción de las donas al 2x1. Eso fue ayer. y estaba viendo unos TikTok de que a medianoche ya había gente, hasta sillas habían puesto ahí. Cientos de salvadoreños se levantaron temprano este 1 de septiembre. Doy fe de eso porque yo vi un TikTok. Aquí en San Miguel no hay de estas panaderías. Vea que dan las donas al 2 por 1. Pero en TikTok estaba saliendo eso. Vamos a ver ahí qué nos dice este alero. Bueno, señores, hoy es 31 de agosto. Son las 10 con 30. Y vea usted. Tilín, ya tiene hasta el banco aquí esperando que llegue el primero de septiembre. Eh, 31 fue sábado. Desde el sábado a las 10 de la noche ya estaban ahí. Como... Y esperar el 2 por 1, hijo. Es que este no está en nada. Este, chile no está en nada. Ya es que hijo, mire. Para recordarle. Bueno, y ahí, y ahí pues, eh, ¿cómo se llama? Podemos ver nosotros, déjame ver, por aquí tenía, miren ya la fila que había, miren ya la fila que había de personas esperando que abrieran esa panadería con las donas al 2 por uno. el Mr. Donald, vaya. Y aquí a San Miguel se saben poner, ya, ya trae las cajas. Aquí, como que no pegó el Mr. Donald, la verdad, no sé, pero aquí no existe. Sino que de, de allá de San Salvador uno las encarga y se las trae. O, ya, o ahí pasan vendiendo en Avenida Roosevelt, Simón. Así que bueno, así es el consumismo, loco. Qué malo. Ay, Dios mío. Bueno, pajarito, ¿qué les puedo decir? Gracias a los amigos de Leslie Rentacarpe. Allá saben ustedes que cuando necesiten un nave en San Salvador o que se lo lleven al aeropuerto, los amigos de Leslie Rentacar están para servirle. Hartándonos mierda. Beso en el Chiquistriqui. Salud.